This meditation will start with equanimity and then examine self-cherishing from different angles. Vamos a empezar la meditación con la ecuanimidad y después vamos a ir profundizando en la mente autocomplaciente. But the end part, you decide that you want your suffering and everyone else's, and it takes the form of black smoke. Pero al final vamos a visualizar que vamos a tomar el dolor y el sufrimiento de todos en nosotros y va a tomar forma, lo vamos a hacer de tal forma que va a ser como si fuera humo negro. Which should seem like a crazy idea that you don't want to do. Lo cual a primera vista pareciera como una idea estúpida, lo cual no quiero hacer, porque no voy a tomarlo. But what you're trying to do is turn self-cherishing on its head. Entonces, pero lo que tratamos de hacer es vencer la mente autocomplaciente. All of our suffering came from the self-cherishing thought, so we're giving the suffering back to the self-cherishing thought. Todo nuestro sufrimiento viene de la mente autocomplaciente, entonces lo que hacemos es devolvemos todo ese sufrimiento a la mente autocomplaciente. Es un juego psicológico. So you breathe in this black smoke, imagining that it destroys self-cherishing. Entonces la técnica es que vamos a respirar, vamos a imaginar que respiramos, que inhalamos todo este humo negro que y llega y destruye. Ese humo negro destruye la mente autocomplaciente. Doesn't hurt you. Y no nos va a hacer daño a nosotros, solo a la mente autocomplaciente. It releases you from the prison that self-cherishing created. Y nos libera de la prisión que hemos creado con la mente autocomplaciente. And then when you breathe out, you're visualizing golden light, which is all of your happiness. Y entonces cuando exhalamos, entonces imaginamos que exhalamos e irradiamos luz dorada representando toda nuestra felicidad. Which instead of clinging to, like we normally do, we intentionally give out. Entonces, contrario a lo que generalmente hacemos, de apegarnos y tratar de proteger esa pequeña felicidad que hemos comprado por la última aplicación. So it's the opposite. Entonces, la irradiamos y la soltamos. No, come back. The one we bought in the last application. But what this does, it overcomes your resistance to suffering and your attachment. Entonces lo que estamos tratando de hacer es disminuir el apego a nuestro sufrimiento y abrir espacio para la felicidad. And so your suffering becomes useful and your happiness can be shared. Entonces nuestro sufrimiento cumple una función y la felicidad es para compartirla. And when you are sharing your happiness, you actually have more happiness. Y entonces, cada vez que compartimos nuestra felicidad, lo que hacemos es incrementar nuestra felicidad interna. So we just experiment now. Entonces ahora vamos a experimentarlo, a hacerlo. And so with bodhicitta motivation. Entonces vamos a establecer la mente que quiere alcanzar su máximo potencial para el beneficio de todos los seres, la bodhicitta. In order to become enlightened for the benefit of all sentient beings. En nuestra motivación es que alcanzamos la motivación, la iluminación para beneficiar a todos los seres. May I destroy the self-cherishing habit. Que con esta motivación pueda destruir la mente autocomplaciente. And so just sit with that for a minute. Pues vamos a contemplar este concepto por unos momentos. And then connect with equanimity. Tratamos de conectar nuestra mente con la ecuanimidad. And just experiment
feels like to say. Y trate de tomar conciencia de lo que se siente cuando decimos. I am the same as everyone else. Soy igual a todos los demás. In that I just want to be happy and don't want to suffer. Y por lo tanto, solo que quiero es ser feliz y no sufrir. And just like everyone else. Así como todos los demás también lo desean. Sometimes my plans are successful and sometimes not. Algunas veces mis planes tienen éxito, algunas no. And so just sit with the ways in which you are the same as everyone. Entonces trate de permanecer un rato con el sentido de que todos, de que usted es igual a todos. Repeat them in your intellectual mind and see if they can touch your heart. Trate de repetirlo de manera silenciosa, de manera intelectual, y trate de observar qué sucede. And now try to remember the disadvantages of when self-cherishing has been driving your life. Trate de recordar los momentos en que la mente autocomplaciente ha traído sufrimiento en su vida. Remembering the way you get when your mind is tight and narrow. Trate de recordar cómo se siente cuando su mente está comprimida y con poca flexibilidad. The way it hurts you, the way it hurts others. La forma en que te ha hecho daño a ti y a los demás. Use your own logic and your own life experience. Trate de aplicar su propia lógica y usar su experiencia diaria. And now try to remember the advantages of when there is no self-cherishing or less self-cherishing. Ahora vamos a tratar de recordar los momentos en que en que la mente autocomplaciente no estaba presente y cómo hemos experimentado esos momentos. The openness and the freedom you experience in your mind when you're thinking of more than yourself. La libertad y la apertura mental que has sentido cuando no está concentrado en satisfacer solo sus propios deseos.
And then conclude to yourself that if I don't want stress, anxiety or depression, entonces trate de sacar la conclusión de que como no queremos estrés ni depresión ni ansiedad, I need to exchange self-cherishing for cherishing others. Tengo que cambiar la mente autocomplaciente hacia la mente que quiere cuidar de los demás. I need to shift from a narrow focus to an expanded focus. Necesito cambiar mi foco de atención limitado hacia mí mismo por uno más amplio hacia todos los seres. And in that way I will free myself from the tightness of negative states of mind. La mejor manera de liberarme de las ataduras de la mente autocomplaciente. And to reinforce that, now visualize. Y ahora para reforzar esa idea vamos a hacer una visualización. That you breathe in suffering in the form of black smoke. Vamos a visualizar que inhalamos sufrimiento en forma de humo negativo. Giving it to the self-cherishing thought. Dirigido hacia nuestra mente autocomplaciente. Weakening it. Y debilitándola. And you breathe out radiant golden light. Cuando exhala, vamos a exhalar una luz dorada y brillante. Sharing and giving up all of your happiness. Cuidando y dando, extendiendo hacia los demás toda nuestra felicidad. Releasing yourself from attachment to it. Liberándonos del apego a la felicidad. And so first think of your own difficulties, physical and mental. Primero piense en sus propias dificultades físicas y mentales. And instead of saying I don't want these, y en lugar de decir no quiero esto, de rechazarlo, say these are useful for developing my spiritual path. Trate de reconocer que pueden ser muy que pueden ser muy útiles en el desarrollarme a mí mismo. What makes them painful is my self-cherishing attitude. Lo que las hace dolorosas es mi actitud autocomplaciente. So I give them back to the self-cherishing attitude. Por lo tanto, se las devuelvo a esa mente autocomplaciente. So focus mostly on the in-breath. Trate de concentrarse sobre todo en la inhalación. Voluntarily taking back your own difficulties. Entonces, de manera voluntaria, tomando de regreso nuestras propias dificultades en forma de humo. And now focus mostly on the out-breath. Ahora vamos a dirigir nuestra atención hacia la exhalación. And visualize the golden light sending out all of your favorite things. Entonces visualizamos una luz dorada irradiando
hacia todos los seres, todas nuestras cosas favoritas. As well as your own mental development. Así como nuestro propio desarrollo mental. And the relationships that feel essential. Y aquellas relaciones con otras personas que sentimos muy importantes. Releasing your attachment to them. Liberando el apego que tenemos hacia ellas. Voluntarily sending them out. De una manera voluntaria las enviamos, las dirigimos hacia el exterior. Now imagine that the golden light flows back into you. Ahora vamos a imaginar que esta luz dorada flota de regreso hacia nosotros. And all of your happiness and the causes of happiness. Y toda su felicidad y las causas de la felicidad. Comes back, but now it is free from attachment and clinging. Regresa a nosotros, pero libre de apego y aferramiento. Expand to thinking about the people in your everyday life. Ahora vamos a extender el pensamiento hacia todos aquellos seres en nuestra vida diaria. Those you like, those you don't like, everyone in between. Aquellos que nos agradan, los que nos desagradan y los que están en el intermedio. Whoever pops into your mind. Lo que surja en tu mente. And visualize taking their suffering. Y visualizamos que tomamos el sufrimiento de esta persona. In the form of black smoke. En forma de, vamos a hacerlo en este caso de una persona determinada, Entonces, visualizamos que todas sus, que inhalamos todo en forma de humo negro. Giving it to your self-cherishing thought, weakening it. Dirigido directamente hacia nuestra mente autocomplaciente, debilitándola. And sending out your happiness to them. Y enviamos nuestra felicidad hacia ellos. On the out-breath in the form of golden light. Cuando exhalamos, y esto en la forma de luz dorada. So just do this for the people in your life. Pues vamos a hacer esto por aquellos seres que tenemos en nuestra vida. Picture what is difficult for them. Trate de imaginar sus dificultades. Physically, financially, in their relationships, in their mind. Dificultades físicas, mentales, financieras, psicológicas. Sometimes when we see other people suffering, we get impatient. Algunas veces al observar a los seres sufriendo, nos genera impaciencia. Or we want to fix it. O queremos arreglar la situación. But here we take it and give it to our self-cherishing. Pero aquí, en esta práctica, lo que hacemos es que la tomamos y la dirigimos hacia nuestra mente autocomplaciente. And we send them our happiness. Whether they can feel it or not. Y le enviamos nuestra felicidad, así ellos no la sientan.
and gradually expand until you're doing this for the whole world. Y vaya ampliando el alcance de esta luz dorada hasta que cubra todo el planeta. All of the difficult things. Todos los aspectos difíciles. Floods and famines and wars. Inundaciones, hambrunas, guerras. Everything that is difficult in the environment and with other people. Todo aquello que perjudica al medio ambiente y a los otros seres. Give it to the self-cherishing thought. Ofrézcaselo a la mente autocomplacente. And send every kind of happiness you can imagine. Y emita, envíe la felicidad en cualquier forma que usted pueda imaginarla. In particular, the things that assist their development. Y particularmente aquellas cosas que pueden ayudar al desarrollo de los demás. Compassion and wisdom, specifically. Compasión y sabiduría, principalmente. Breathing in black smoke, sending out golden light. Respirando, inhalando humo negro y exhalando luz dorada. Every cycle, self-cherishing weaker, bodhicitta stronger. Cada ciclo va debilitando la mente autocomplaciente y reforzando la bodhicitta. And focus on one out-breath that all of the golden light you send transforms everything into a pure land. Entonces vamos a imaginar ahora que vamos a exhalar luz dorada y esto se va a transformar todo en una tierra pura. And that every living being transforms into their fullest potential. En la que todos los seres transforman su vida en su logran su máximo potencial. A world filled with Buddhas. Un mundo lleno de seres búdicos, de Buddhas. Visualize that future possibility is right now in the present. Trate de visualizar que esta situación de futuro se está presentando, se está dando ahora en este mismo momento. And everything dissolves into golden light and absorbs back into yourself. Todo se disuelve en luz dorada y se regresa absorbiéndose en nosotros. Bringing with it a
sense of connection and responsibility. Trayendo a nosotros un sentido de conexión y responsabilidad. With the artificial barriers dissolved. Todas las barreras artificiales se disuelven, se eliminan, desaparecen. So there are many forms of this meditation. It's called Tonglen in Tibetan. Esta meditación que es llamada Tonglen en tibetano tiene muchas diferentes formas de hacerse. Or taking and giving. Se llama literalmente el tomar y el dar. It's useful to do even when you're walking around in its simplified form. Es muy beneficioso realizarla incluso mientras caminamos durante el día a día. Anytime you feel your focus getting narrow and tight. Cada vez que sientes que tu perspectiva se va estrechando. Especially when you're feeling anxious. Cuando tenemos ansiedad, depresión. And when you're feeling depressed. Also, también cuando nos sentimos deprimidos, porque estos estados de mente es cuando se va. It is delicate to call these things symptoms of self-cherishing. Es muy delicado llamar, es muy serio llamar a estos síntomas, síntomas de autocomplacencia. Because it sounds judgmental. Porque suena como si nos estuviéramos, como si estuviéramos juzgando, ¿no? Valorando. But to call them self-cherishing is to name them truly. Pero desafortunadamente ese es el nombre que debe llevar. And means you can actually do something about it. Y sí, y también podemos, significa que es algo de lo cual podemos transformar, que podemos hacer algo al respecto, no estamos sin ninguna esperanza. If you train yourself out of the habit of self-cherishing, you will suffer less. Una manera de sufrir menos es entrenarnos en disminuir nuestra mente autocomplaciente. And if you remember the wisdom realizing emptiness, getting rid of self-cherishing is easier. Ahora, si lo hacemos desde la perspectiva de la vacuidad, el eliminar la mente egocéntrica es mucho más fácil. Because you're not doing some active self-harm. Porque no estamos realizando ningún acto que nos vaya a hacer daño a nosotros mismos. It's an act of freedom. Es un acto de liberación. Questions? ¿Alguna pregunta? So if you don't like to visualize, if you like words better. Si no se siente cómodo visualizando, pero se siente más cómodo con palabras. You can think on the in-breath, compassion, on the out-breath, love. Entonces lo que puede hacer es que cuando inhala, siente que toma compasión. Y cuando exhala, when you exhale, love, thank you. Very lovely. Inhalamos compasión, exhalamos amor. Inhalamos compasión, exhalamos amor. Si la visualización no es algo que nos. Because compassion is wishing others freedom from suffering, love is wishing them happiness. Porque la compasión significa que queremos que los demás estén libres de sufrimiento y el amor es el deseo de que los seres tengan felicidad. And you are included in all sentient beings. Y como estamos hablando de todos los seres sintientes, nosotros estamos incluidos ahí. So if you think may all sentient beings be free of suffering and have happiness, you include yourself. Entonces cuando hacemos la oración y tenemos el deseo de que ojalá que todos los seres tengan felicidad, nosotros estamos incluidos ahí. You're just seeing yourself in the correct perspective. Así que nos estamos estableciendo en la perspectiva correcta. One of many. Uno de todos. Okay. Sin excluir nada. So, dedication. Okay, vamos a dedicar la energía que hemos generado durante estos días. Okay.
Is there a Shantideva in there? ¿Tenemos a Shantideva aquí en el libro? Aquí, sí. Bodhisattva Avatara. In Espanol? I beg your pardon? Yeah, sorry. Okay. Ah, yes, es una versión corta. Okay, it's a short version. Yeah. Que todos los seres que por doquier están atormentados por los sufrimientos del cuerpo y mente tengan un océano de felicidad y alegría en virtud de mis méritos. Que ninguna criatura viva sufra, que no cometa maldades ni caiga nunca enferma. Que nadie tenga miedo ni sea desesperado, ni tenga una mente abrumada por la depresión. Que los ciegos vean formas y los sordos sean sonidos. Que aquellos cuyos cuerpos están agotados por el esfuerzo se recuperen al encontrar reposo. Que los desnudos encuentren vestimenta, los hambrientos comida y los sedientos encuentren agua y bebidas deliciosas. Que los pobres encuentren riqueza, los apenados alegría, los desesperados esperanza, felicidad constante y prosperidad. Que las lluvias sean oportunas y haya cosechas abundantes, que todas las medicinas sean eficaces y que las sanaciones bien intencionadas den frutos. Que todos los enfermos se liberen rápidamente de sus dolencias, que no se vuelva a padecer ninguna de las enfermedades que hay en el mundo. Que los atemorizados dejen de tener miedo, que las almas de libertad sean liberados, que los que carecen de poder lo encuentren y que todos piensen en beneficiarse mutuamente. Mientras perdure el espacio que queden seres, hasta entonces yo también pueda permanecer para eliminar el sufrimiento del mundo.